¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juané y sean bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy nos encontramos en el bello Zacapu, Michoacán, y es porque aquí en Zacapu se celebra el día de hoy el tercer festival de la nieve de pasta. Más de 14 neveros y más de 35 sabores diferentes aquí en el festival de la nieve de pasta. Pues vamos, amigos, nuevo video. Lo que significan los dibujos que tiene aquí las letras de Zacapu, lo que pusieron. Según yo, lo que hay aquí es un achoque y un pez, que significa el pez blanco de nuestra laguna aquí de Zacapu, y el achoque, que son endémicos. La A es la ciénega con maíz, en la C sería la cultura, y tiene representando ahí unas pirámides, unas yácatas, unos soles y unas grecas. En la A tenemos lo que es el templo de Santana. En la B está lo que es la fábrica y lo que es la industria aquí en Zacapu. Y en la U está marcada con algo de ciclistas y gente haciendo deporte, como que se la dedicaron a lo que es el deporte aquí en Zacapu. Bueno, estos son los dibujos que hay aquí en la letra. Nieves que sin duda tienen que probar aquí cuando vengan a Zacapu, Michoacán, son las del señor Don Licas. Ahorita van a ver. Hola, Don Licas. Bienvenido, joven, bien. Qué bueno. ¿Me quito el gorro o qué? No, como esté, usted a ver si yo gusto. ¿Cómo está, Don Licas? Bien, bien, joven, ¿para quién me quejo? Con mis 80 mil. Venden mi nieve. ¿De qué sabor tiene ahorita, Don Licas? Hoy yo tengo nieve de vainilla con pasta, menta con chocolate, limón y de fresa. Pues como que vamos a probar una de pastita, ¿no? Ya, a lo que se mande. ¿Qué ya, tienen sus nieves, Don Licas? Ya ni una vez, a 10, a 12, a 15, como ustedes quieran. Una de 10. Hay cazuelita, hay cono y hay vasito. ¿Ya cuántos años tiene trabajando, Don Licas, vendiendo nieves? Nieve desde el 68. Para acá. Ándale, desde el 68, amigos, sí, ¿eh? Sí, joven. Sin parar. Y a la fuera me echó, tengo... ¿Cuántas generaciones son las generaciones? 48 y 49 ya. No, hombre, en la Elmo. Sí. Y aquí lo ven, amigos, sí, trabajando, vendiendo su nieve todavía. Y no me corte, fue un milagro. No, hombre, esto ya, ya está de por vida ahí. Sí. Ojalá que ya que me jubilen, ahí, muera ahí a medio patio, ¿verdad? Para que le hagan un homenaje a toda la gente. Le vamos a poner una estatua así de bronce, pero con sota. Ya que sea de barro, pero que de ya, barro, se ve ahí mi cara ahí. Pero es la única, sí. No, Don Licas. Aquí mándale saludos a un montón de gente, nos ven en otros países, en Estados Unidos, ¿no tiene familias por allá? Sí. Mándale saludos, Don Licas. Dios bendiga a todos mis paisanos y les dé felicidad, les dé trabajo y que la pasen bien. Chao, Don Licas. Un saludo al viejito de Don Licas. Vengan a comer, a probar la nieve de pasta de Don Licas, amigos. Ya la probamos. Gracias,
cuántas generaciones, ¿verdad? Desde aquí les mando una nieve a todos mis paisanos para que se las conozcan. Atentamente, los visitas. A ver, ¿cuándo me digo? De patito. Buenas, don Goyo. Una nievecita. Saluda, don Goyo. Primero. ¿De qué sabores tiene? ¿De qué sabores tiene? Ah, claro. Ajá. Natural, segura. Écheme una de pastita. Una de pastita. ¿Desde qué año tiene vendiendo nieves, don Goyo? 75 años. Nomás esos. Qué bueno. Un gusto verlo por acá todavía vendiendo nieve aquí en Zacapu. Écheme una de pastita en barquillo, don Goyo. ¿Qué precio tienen? Barato, de 10, de 5, de 20. Écheme una de 10, de pasta. En barquillito mejor. Ese mero. De ese. Muchas gracias, don Goyo. Miren nada más. A ver, despídase, don Goyo, diga adiós. Me da mucho gusto. Aquí estamos reunidos. Vendiendo nieves alrededor de esta plaza. Qué bueno, don Goyo. Esperamos que Dios nos dé licencia de llegar al año que viene. A volvernos a venir aquí, porque no hay más que tan buena como la nieve de Zacapu, bien hecha, bien trabajada y bien comida. Gracias por el mensaje, será con ustedes, con presencia. Muy bien, don Goyo, muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego.